cargado de potes, así que nos vamos a hacer el desfiladero de la Ermida y a ver si llegamos a casa antes de que se haga de noche, que lo dudo porque son las 5 y estamos en febrero todavía, pero bueno, se hará lo que se pueda. Ahora, vamos para allá. El desfiladero de la Ermida lo estaban arreglando el año pasado, bueno, la cosa era lenta, pero supongo que ya habrá bastantes novedades, me imagino. El aeruco este tranquilizará.
llover mucho, mucho aire, tira por aquí, me cago en su madre. Esto es todo nuevo. O sea que la carretera la han ensanchado, le van a poner raya en medio. Bueno, yo creo que línea central ya la tenía antes, creo recordar. Lo que pasa es que era, claro, la mitad de ancho que ahora. Vamos, la mitad de ancho que esta parte.
estamos en la Ermida ya. Parte cántabra hasta la Ermida está bastante arreglada. Pero aquí también me parece que lo estoy viendo un poco más ancho. Y ya veremos la parte asturiana. Ya estamos en Asturias otra vez.
Bueno, pues ahí detrás está la costa. Y en la costa debe estar bastante nublado. Por la pinta que tiene. Está entrando ahí la niebla. Por encima de los picachos. Así que para allá detrás está nublado, fijo. Vamos a ver, deben ser las 5:30. O sea que voy bien. De tiempo. Hasta igual me puedo parar a tomar un cafetín en algún lado. Porque es que no quiero llegar de noche. Que no le puse los ahuyentadores de animales todavía.